Bienvenidos amigos de Clubes del Mundo, a un nuevo video en nuestro canal. Hay equipos, que por su nombre y tradición, difícilmente se olvidan. Este es el caso del Estrella Roja de Belgrado. El club serbio fue en 1991 campeón de Europa, en una sorprendente final contra el Olympique de Marsella. El nombre del club en serbio es, Fudbalski klub Crvena Zvezda Beograd. Fue fundado el 4 de marzo de 1945 como parte de la Sociedad Deportiva Estrella Roja. Disputa sus encuentros como local en el estadio Rajko Mitić, conocido popularmente como el Pequeño Maracaná, con capacidad para albergar a 55.538 espectadores. Es el estadio más grande de Serbia. El estadio se inauguró en 1963, pero en el transcurso del tiempo, y debido al hecho de que la capacidad del estadio llegó a ser de 110.000 espectadores, se popularizó el apodo de Pequeño Maracaná, por el famoso Estadio Maracaná de Brasil. En los últimos años, la capacidad del estadio se redujo gradualmente, seguido de diferentes modernizaciones. En el futuro, se planea construir un estadio completamente nuevo, con la estructura principal del estadio, en forma de estrella de cinco puntas. Es por mucho, el club más laureado de Serbia, y de la antigua Yugoslavia, con un total de 28 títulos de liga, y 24 de copa. En 1991, se convirtió en el único club de la extinta Yugoslavia, en ganar la Copa de Europa. Es también el único de Europa del Este, en obtener la Copa Intercontinental, que ganó también en 1991. En la temporada siguiente, el Estrella Roja llegó a las semifinales de la Copa de Europa, que ya alcanzó en 1957 y 1971. En 1979, llegaron a la final de la Copa UEFA, pero perdió contra el Borussia Mönchengladbach. También alcanzaron las semifinales de 1975 en la Recopa de Europa. Mantiene una histórica rivalidad con el FK Partizan, con quien disputa el Derby Eterno de Belgrado, y con el cual mantiene una de las rivalidades futbolísticas más grandes de todos los tiempos. Según las últimas encuestas, el Estrella Roja de Belgrado es el club de fútbol más popular en Serbia, con casi el 48% de la población que se considera seguidor del club. En octubre del 2017, la FIFA mediante un comunicado, dio a conocer que los campeones de la Intercontinental serían reconocidos como campeones del mundo. Al haber conquistado este título el Estrella Roja en 1991, frente a Colo-Colo de Chile, se les reconoce como campeones del mundo, además de ser el único equipo serbio, y de la extinta Yugoslavia que posee este reconocimiento. Nos remontamos a la historia para hablar de los orígenes del club. En febrero de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la comunidad Liga Juvenil Antifascista de Serbia Unida, decidieron formar una sociedad de jóvenes de la cultura física, que se convertiría en el Estrella Roja de Belgrado, en marzo de ese mismo año. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios clubes anteriores a la guerra, fueron disueltos debido a que habían jugado partidos durante el conflicto, y fueron tachados de colaboradores por las autoridades comunistas del mariscal Tito. Dos de estos clubes de Belgrado fueron el SK Yugoslavija, y el BSK Belgrado. El Estrella Roja se formó a partir de los restos del Yugoslavija, y tomó el estadio Yugoslavija, las oficinas, los jugadores, e incluso sus colores rojo y blanco. El nombre de Estrella Roja, fue asignado al club, después de una larga discusión. El club ganó su primer campeonato de liga en 1953. Los jugadores ganaron 4 campeonatos de Yugoslavia y 2 copas, sin perder la oportunidad de ganar todos los trofeos yugoslavos durante 5 temporadas consecutivas. Como campeones, el Estrella Roja, participó en la Copa de Europa de 1957 a 58, donde fueron eliminados, por 5-4 en el global, por los campeones ingleses del Manchester United, en los cuartos de final. En 1958, el Estrella Roja ganó su primer título oficial europeo, la Copa Mitropa, título que volvería a ganar en 1968. En esa época, los 50 y 60, el club contaba con 2 figuras destacadas, como fueron Milhan Miljanić y Dragan Sajić, oficialmente considerado el mejor jugador en la historia de Serbia, y uno de los mejores extremos izquierda en la historia del fútbol.
el Estrella Roja firmó una gran actuación en la Copa de la UEFA de 1978-79. Después de eliminar a equipos como el Arsenal, el West Bromwich Albion, y el Hertha BSC alemán. Los de Belgrado lograron por primera vez alcanzar la final de una competición europea de la UEFA, en la que se midieron al Borussia Mönchengladbach, equipo que jugó 5 finales europeas entre 1973 y 1980. Perdieron la final, y se convirtieron en subcampeones. En 1987 se instauró un plan de 5 años por el club, con el único fin de ganar la Copa de Europa. En estas 5 temporadas, el Estrella Roja ganó 4 campeonatos nacionales, y en el último de los 4 años de apogeo, el club ganó la Copa de Europa en 1991. El Estrella Roja eliminó al Glasgow Rangers, al Dinamo de Dresden y al Bayern Múnich, antes de llegar a la final contra el Olympique de Marsella. La final, después de finalizar en empate a 0, se decidió en los penaltis a favor del Estrella Roja, ganando la Copa de Europa en el estadio italiano de San Nicola de Bari. Posteriormente, el equipo consiguió la Copa Intercontinental en Tokio el 8 de diciembre de ese mismo año, al vencer al Colo-Colo. El club se vio debilitado, por la marcha de gran parte de la generación de campeones en 1992 a Italia y España, como el gran Robert Prosineschi, que fue traspasado al Real Madrid. Además, el Estrella Roja tuvo que defender el título continental fuera de su país debido a la guerra en Yugoslavia, lo que redujo notablemente sus posibilidades de revalidar el campeonato de Europa. En la competición doméstica, uno de sus principales rivales, el Dinamo Zagreb, abandonó la liga al igual que todos los otros equipos de Croacia, Macedonia y Eslovenia, por lo que el campeonato en una Yugoslavia cercenada, se jugó al borde de la guerra de Bosnia. La desintegración de Yugoslavia, la guerra civil, la inflación, y las sanciones de la ONU significaron un duro golpe para el Estrella Roja. En el periodo comprendido entre mayo de 1992 y mayo de 2000, solo se celebró en el pequeño Maracaná, un campeonato de liga, coincidiendo con un claro dominio de su gran rival, el FK Partizan. Sin embargo, consiguió ganar 5 copas. Inmediatamente después de que terminase el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, el Estrella Roja ganó su 17ª Copa Yugoslava en su historia, al ganar 4-2 contra el Partizan. Solo una temporada más tarde, el club volvió a los escenarios europeos en la Liga de Campeones de la UEFA de 2001. La Superliga Serbia fue fundada en 2006, ya como competición independiente de los anteriores estados fruto de la desintegración yugoslava. El Estrella Roja consiguió el título en la temporada inaugural de forma brillante. En 2018 vuelve a jugar una fase final de la Liga de Campeones de la UEFA, después de muchos años de ausencia. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.